¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean! ¡Ay! ¡Suéltame, pajarraco! ¡Suéltame! Eso, suéltame, suéltame. A ver, espadazo. Ah, me soltó. Qué desgraciado, y me dejó caer. Pero sí se murió, ¿no? Sí, sí se murió. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y acaba de ocurrir algo muy curioso justo antes de que empezara a grabar. Vean, tengo aquí tres manzanas doradas, pero realmente son manzanas encantadas, creo. Y estas manzanas me las dropearon por cortesía del buen Notch. ¿Sí? Estaba aquí, apareció aquí arriba del techo, lo maté y me dropeó tres manzanas doradas. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sé, pero qué bueno. Qué bueno, porque me van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque lo que he preparado para el episodio del día de hoy solamente quiere decir que las cosas se van a poner muy interesantes. Todo este rato que estuve sin subir video, no crean que estuve holgazaneando. No, no, no. Estuve estudiando bien los mods que tengo en Epsilon. Bueno, algunos de ellos. ¿Se acuerdan ustedes que en Epsilon 1 podíamos desplazarnos a otras dimensiones, no? Pues aquí también. En Epsilon 2 también podemos desplazarnos a otras dimensiones. En dichas dimensiones hay mobs más poderosos, cada vez más fuertes. Incluso cada dimensión tiene su respectivo jefe y uno es más poderoso que el otro, dependiendo de la dimensión, ¿no? Además, he estado tratando de subir mi nivel de cazador. Si se fijan, es nivel 38. No lo he podido subir más porque al parecer los mobs que aparecen aquí en el mundo original de Minecraft no me dan suficiente experiencia. Ya llegamos al punto en el que requiero más experiencia y para eso necesito ir a una dimensión donde salgan mobs más poderosos. Oiga, señor, ¿qué hace en mi jardín? ¡Muérase! Ay, por su culpa quité una florecita. Desgraciado. Está haciendo destruir mi jardín y eso me molesta. ¡Eso me molesta! Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Así son las cosas. En las dimensiones hay mobs cada vez más poderosos, jefes cada vez más poderosos. La diferencia entra en que en Epsilon 1, para ir de una dimensión a otra, lo que teníamos que hacer era encontrar el portal. O sea, simplemente ibas caminando por allí y decías, ¡oh, mira, un portal! Te metías a dicho portal y aparecías en otra dimensión. En Epsilon 2 ya es diferente, y aquí es donde entran en juego estas cosas que yo no sabía para qué eran hasta que me puse a estudiar el mod. Estos son los que me sirven para teletransportarme a las otras dimensiones. ¿De qué manera se utilizan? Primero, tenemos que hacer un portal. Y para hacer ese portal necesitamos una estructura grande. El portal es una estructura muy muy grande, que gracias a Kamisama yo no la tengo que construir. Ahorita les enseño de qué va todo esto, pero por eso estoy haciendo esta plataforma que está aquí en la parte de arriba. Déjenme cerrar aquí, porque si no, se me escapan mis dinosaurios. De hecho, tuve que matar a un velociraptor. Esta carta es de velociraptor. Uno que se abría aquí y justo venía detrás de mí y se puso a caminar por la orilla, así que le di mate. Ni modo, por desobediente. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Estoy haciendo esta plataforma precisamente para poder construir el portal, porque sí está un poquito grande, ¿eh? El portal sí ocupa bastante espacio. Y según lo que chequé, lo ideal es tener más de un portal, porque de otra manera tendría que estarme gastando la Realm Stone y no quiero gastármelas. O sea, nada más utilizar una y se acabó. Así que creo que tendré que hacer varios portales, varios santuarios, varios templos para teletransportarme a las diferentes dimensiones. Lo único que sí no chequé bien es cuáles son las dimensiones más peligrosas, así que nos vamos a ir al azar a una dimensión. ¿Hola? Escucho un ruido como si hubiera alguien detrás de mí. Pero creo que no. Espero. Espero que no haya un fantasma detrás de mí y me chupe la vida en un santiamén. Bueno, la cosa es que vamos a ir a una dimensión aleatoria de la Realm Stone que tengo ahí. Y a ver si... changos. Me va a faltar de esta cochinada. Y a ver si... si no nos sale una de las dimensiones más peligrosas, aunque creo que tengo una espada muy buena y una armadura muy buena. Y por si fuera pongo, por si fuera poco, tengo las tres manzanas estas que me dropeó Notch. Así que creo que no debería ser demasiado complicado. Híjole, aquí ya la regué. A ver si logro quitar esto. Eso, qué bueno que sí se quitó. Porque a veces se quitan las dos y no me gusta. No me gusta cuando se quitan las dos. Bien, bien. Bien, ¿es necesario hacer esto, Epsilon? Sí, es necesario, porque es una estructura muy grande. Igual podría ponerla allá abajo, pero no se vería tan bonito. Y yo quiero que se vea bonito y elegante, así que tengo que construir esta plataforma sí o sí para poder construir el templo. Ya verán el templo, ¿eh? Se ve muy bien. Los portales se ven mucho más elegantes. Antes simplemente eran puertas que te encontrabas en medio del bosque. Ya está amaneciendo. Antes nada más eran puertas que te encontrabas en medio del bosque y ya se acabó. Ahora no, ahora se ve bien épico.
Se ve todo demasiado épico, así que ahorita lo van a checar. Necesito piedra. ¿Dónde dejo mi piedra? Aquí está. Mi piedra. ¿Qué es esto? Corby Slav. Costo de 6 de creación. No, pues no tengo el nivel suficiente. Vamos a llevarnos piedra. Esta piedra la voy a poner a cocinar ahorita, por si necesito más de esta cosa. Aquí ya tengo una piedra cocida. Y creo que aquí tengo más. No, de hecho eso es todo. Ok, vamos a poner a cocinar toda esta para lo que se necesite. Al cabo se cocina rápido. Rápido y en caliente. Ah, también una de las cosas que he estado consiguiendo son bastantes minerales. De hecho, vean que tengo ya más de esto. De cada una de estas gemas. Diamante, he conseguido muchísimo diamante. Pero lo que me preocupa es que mi experiencia de minado ya no está subiendo y no sé por qué. No sé si se habrá bugueado o qué está sucediendo. Pero ya no está subiendo tanto como yo quisiera. Eso es una cosa de las que me preocupan. Pero esperemos que solamente sea porque necesito picar minerales más fuertes, ¿no? Según yo subía también con la piedra, pero a lo mejor necesito a fuerzas picar ores. Creo que sí, ¿eh? Tienen que ser a fuerzas ores para que funcione. Así que ni modo, como últimamente he estado picando nada más pura piedra y me voy directamente a los minerales. El hierro lo he estado ignorando, el oro lo he estado ignorando. Me voy por las gemas de poder directamente, o las esmeraldas o los diamantes, nada más. Entonces creo que he estado cometiendo ese error, ¿eh? De ignorar el hierro y el oro. Eso es lo que me subía al nivel, creo, y el carbón también. Creo que eso es lo que me subía al nivel y no los he estado agarrando. Vamos, vamos, esto ya casi queda. Esto ya casi queda, aunque no creo que me alcancen las plaquitas estas. No creo que me alcancen las plaquitas. Vamos a tener que regresar por un poquito más. Y tenemos que craftear una cosa. Les digo yo que lo bueno es que no tengo que hacer yo la estructura, porque es una estructura media complicada. Pero al parecer solamente tengo que craftear un ítem, y ese ítem se encarga de hacer la estructura por sí mismo. ¿Sí? Así como lo escuchan, hace la estructura por sí mismo. Esperemos que así sea y que no sea una versión del mod más vieja esta que me haga construir todo el santuario yo solo. ¡Ey, ey, ey! ¿Ustedes qué andan haciendo en mi piscina, eh? ¡Chamacos estos bandidos! Se meten a mi propiedad, a mi piscina. Yo sé que está bonita mi casa y todo, pero eso no les da derecho de estarse metiendo a propiedad privada. ¿Qué onda? Se vio como si estuviera comiendo algo y yo no estoy tragando nada. ¿Qué pasa? Esos bugazos. Esos bugazos. Ah, también otra de las cosas que chequeé es que hay que tener cuidado. Si entro a las dimensiones, tengo que tener cuidado de salirme. Y de salirme de la dimensión, o sea, regresar al mundo real antes de cerrar el juego. Porque si guardo y cierro, que tal vez eso es lo que provocó que se descompusiera Epsilon 1. ¿Se acuerdan que al final se tronó Epsilon 1 y ya no pudimos ir a las otras dimensiones? Creo que fue por eso, porque según chequé tiene una falla el mod y es que no está perfeccionado en ese punto. Si entras a una dimensión y te sales, guardas y cierras, corres el riesgo de que se te bugue el juego y vas a caer al vacío, al infinito y más allá, y te vas a morir y obviamente vas a perder todas tus cosas. Así que hay que tener cuidado con eso, no salirse del juego estando dentro de una dimensión. Lo peligroso no es que a mí se me olvide, lo peligroso es que estando dentro del juego se vaya la luz, se cierre el juego por alguna falla o cualquier cosa y eso provoque que se eche a perder Epsilon. Así que voy a tener que estar haciendo respaldos de la partida antes de empezar a jugar. Voy a tener que estar haciendo muchos respaldos por si en algún momento nos da un bugazo, poderlo solucionar y empezar desde un punto anterior, ¿no? Antes de empezar a entrar a esa dimensión. Creo yo que es una buena idea para prevenir fallos futuros en Epsilon. ¡Ay, de veras! Ya casi terminaba, me faltó nada. Me faltó nadita. De hecho, yo creo que ya vamos a ir crafteando la cosa esta, ¿eh? De hecho, creo que aquí traigo los materiales. Traigo esto que es un diamante, traigo esto que es amatista. Y se hace así, ponemos un diamante, ponemos amatista alrededor y se crea esto que se llama Ancient Teleporter Blueprint. Esta cosa es la que vamos a necesitar. Que según yo hay otros como este, pero no sé exactamente para qué sirvan, ¿eh? Pero hay otros como esa cosa. ¿Dónde están? A ver si los encuentro para enseñárselos. Porque no sé para qué sirven esos Blueprint. Miren, por ejemplo, está este que se llama Infusion Blueprint. Creates an Infusion Platform.
No sé para qué sea la plataforma de infusión, pero debe ser para algo interesante, ¿no? El que yo tengo es este. Y este, Portal Structure Blueprint. Ancient Teleporter. Ay, chihuahuas, qué raro, ¿no? Only Place in Mysterium. Ok, y esto nada más es para Mysterium, que creo que es una dimensión. No sé, todavía no le entiendo muy bien a esto. O sea, yo les dije que ya lo había estudiado, pero todavía hay detalles que como que de repente se me escapan. Hay detalles que como que de repente no los alcancé a checar todos porque este mod es grandísimo. Tiene una cantidad de cosas que no se imaginan. Una tremenda cantidad de cosas. Ahora sí, ya. Terminada la plataforma, podemos comenzar con el torneo de artes marciales. Bien, muy bien. Que se vengan los 12 universos. Que le entren a los trancazos. Ya está lista la plataforma de las artes marciales. Tenemos que poner esto justo en el centro, porque creo que la estructura se crea a partir del centro. Así que vamos a contar cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. La hice de 23 cuadros. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que estar en el cuadro... Híjole, es que es impar. Bueno, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Escuchen esa musiquita. ¿Lo escuchan? Ah, ya se acabó. Bueno, esta es la estructura. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿A poco no parece todo un templo de Kamisama? Está buenísimo. Tiene esas piedras que brillan. Supongo que en la noche se verá mucho mejor. Tengo que hacer como una escalera, yo creo, porque si no, ¿cómo me subo? Sí, definitivamente tengo que hacer como una especie de escalera para subirme. Oye, ahí les falló, ¿no? O creo que esto se tenía que enterrar. Más bien creo que eso es lo que tenía que ocurrir. Teníamos que enterrarlo en el suelo para que funcionara correctamente. Mis dinosaurios están creciendo bastante. De hecho, el cuello largo eso, el Brachiosaurus, creo se llama. El Brachiosaurus, me apareció un mensaje hace rato que dijo que no podía crecer, que no tenía suficiente espacio para crecer. No sé si porque se metió abajo de este tejado que hice. Vean, hice este techo porque en el segundo piso hice la habitación. Eso se me olvidó enseñárselos, déjenme se los muestro. En el segundo piso hice esta habitación, que es donde voy a poner mi colección de armas, armaduras, etcétera, 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 ¿no? Ahorita está muy abstracta, pero después la voy a ir mejorando, se los prometo. Changos. Creo que quedó un poquito más a la izquierda de lo que me hubiera gustado. Pero ni modo. Ni modo, así son las cosas. Vamos a poner una como tipo escalera. ¿Pero por dónde la pongo? Creo que la escalera va de este lado. Sí, vamos a ponerla por acá. Así, así. Y luego... Así, así, así. Y luego... Así, bien. Una escalerita para poder subir y bajar del portal. Eso, ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar a qué dimensión vamos a ir. ¿Qué dimensión creen ustedes que podría ser la menos peligrosa? Digo, nada más para tantear qué tan peligrosas son las dimensiones. Yo todavía no sé qué tan complicado sea esto de las dimensiones. Voy a guardar el amatista, que es una cosa valiosa. Ya sabemos que me lo cambian por... las manzanas doradas también. Me lo cambian por zafiro, así que es una cosa valiosa. No hay que perderlo, no, no, no. No hay que perderlo para nada. Comida suficiente no llevo. Vamos a llevarnos esta carne de... estos filetotes de res. Y creo que es todo. Llevo armas, llevo mi item para volar. El horno está bugueado. Intermitente. ¿Por qué? No sé. Pero está parpadeando. Kryponia. Es una dimensión de creepers. Eso me queda claro. Pero no sé si quiero creepers explotando por todos lados. El Borean. Celebe. Heaven, es el cielo, ese también sería bueno. Mysterium, mira, esta es la misión, la dimensión de Mysterium. Inmoralis y Deeplands. ¿A cuál voy? Y si vamos a esta de Deeplands o Mysterium, Inmoralis, Deeplands. A ver, vamos a la dimensión de Deeplands, tengo curiosidad. Voy a quedarme con un Realmstone y los 5 restantes los voy a guardar. ¿Por qué? Porque quién sabe si se buguee. Imagínense que yo estando dentro de la dimensión se buguea el portal, se apaga y ya no tengo forma de volverlo a encender. No, 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 tengo que tener forma de volverlo a encender. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, 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 ya me acordé, ya me acordé.
Esto se tiene que poner de este lado, aquí, en esta piedra, justo en esta piedra con forma de espiral. Uy. 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 Vean lo que dice ahí, quien, bueno, decía algo en inglés, ya no lo alcancé a leer. Es hora de entrar al portal, señores. Es el momento de la verdad. ¿Qué tan peligrosa será la dimensión? No lo sé. Pero estamos a punto de averiguarlo. Uy. Uy. Espero que no sea demasiado peligrosa, ¿eh? Tengo las manzanas. No veo ni más. ¿Antorchas? Antorchas, ok. Creo que para este sitio necesito poción de visión nocturna, ¿eh? Vamos a poner una antorcha por acá. Una por acá. Una por acá. Y otra por acá. Y aquí definitivamente tienes que saber volar, güey. No manches. El portal está flotando. O sea, aquí si no sabes volar, ya valiste chetos. Ni modo. ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a marcar un waypoint. Otra cosa importante. Vamos a ponerle portal. Simplemente. Portal, guardar. Lo voy a poner de color blanco, verde. Aquí como casi no hay color verde, vamos a ponerlo de color verde. Listo. Está marcado el lugar del portal. Acaba de ocurrir algo malísimo. Se me bugueó. ¿Qué se te bugueó, Epsilon? Vean, mi vida, yo tenía 24 de vida y ahora tengo 20. Y tenía 20 y tantos de experiencia y ahora tengo 0. Bueno, es el precio que hay que pagar por cambiar de dimensión, ¿no? Esas cosas creo que ya he peleado contra ellas. Lanzan fuego azul y no son tan fuertes que yo recuerde, ¿eh? Eso sí, no los había visto. Estoy examinando el territorio, permítanme. Estoy examinando el territorio a ver qué tal está esto. Allá hay unos ojones. Se murieron. De la nada. Nadie los mató, se murieron solos. Hay como que unas lámparas, vean esas cosas anaranjadas, son como lámparas. Esas cosas, me pregunto qué tan fuertes serán. Vamos a darle un flechazo. Bien, dos flechazos. De dos flechazos se muere, ok, eso no es muy complicado que digamos. Las arañas esas ya las conozco también. Chango, ya me caí. Oh, mira, tiene varios pisos el lugar. A ver, entonces, ¿cómo se le hace para subirte entonces? A ver, tengo mi armadura completa, es lo bueno. Imagínense que hubiera llegado y se hubiera bugueado completamente y que hubiera quedado desnudo. Eso sí habría sido el colmo, ¿no? Quedarme desnudo en una dimensión peligrosa. Vamos a matar a ese y a ese. Creo que ya es momento de traerme el arco que explota, ¿eh? El arco que explota no lo hemos utilizado, pero creo que en estas dimensiones ya sería bastante útil. Estas cosas, prisa. Órale, tengo prisa. Qué bien. Qué bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Estas cosas se ven extrañas, como si fueran una especie de templos o algo así. Esta araña. Ah, sí, lanza estas telarañas que te congelan. Ok, es como una dimensión de criaturas de hierro. Mira, también hay chupacabras aquí. ¿Quién lo hubiera imaginado? Oh, ¿quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? Esta cosa. También salen estas cosas. ¡Ey, qué hubo! ¿Salen más? ¡Salen más! Esas cosas salen por montones. ¿Qué les pasa? Ok, bueno, me están dando perlas de Ender. Eso me sirve. Y otra ventaja que tengo es que... Iba a decir que otra ventaja que tengo es que... mi armadura es muy fuerte, pero con esos 4 de vida que me quitaron... No sé, no me siento tan seguro de ir avanzando por ahí. No me siento tan seguro de ir avanzando por ahí. Por lo bueno, por lo menos tengo mi arco. ¿Esta cosa quema? No, es una simple lámpara cualquiera. Ok, vamos matando mobs. A ver si me dan nivel de cazador. Nada de nivel de cazador hasta ahorita. Nada de nivel de cazador. Nada de nivel de cazador. ¡Muere! Y muere tú también. Esta cosa la mato a un espadazo, ¿eh? ¡Eso! ¿Qué espada tengo, eh? ¿Qué espada tengo? Qué bueno que conseguimos esta espada antes de viajar a las dimensiones, porque me sirve muchísimo. Veo algo interesante de aquel lado. Creo que es agua, creo que es como un templo. Creo que es como un templo, ¿eh? A ver, vamos a viajar hacia allá volando. Sí, miren, es como un templo. Creo que aquí es donde se invoca al boss. Sí, que si estoy seguro. Este templo, es que yo según lo que leí, en cada dimensión hay un templo. Y en dicho templo hay una plataforma en la que puedes invocar al jefe de esta dimensión. Supongo que esta es en donde se invoca el jefe de esta dimensión. ¿Cómo se invoca? No lo sé. Supongo que necesito un objeto especial y dicho objeto me lo tienen que dropear o las criaturas de este lugar o las criaturas de otro lugar. ¿Mueres? Mueres. Ok.
En cuanto a daño, no hacen mucho, ¿eh? Creo que esta dimensión debe ser de las fáciles, porque no hacen mucho daño que digamos. No hacen mucho. Híjole, lo malo es que cuando la matas te encierran esta cosa. ¡Mueres, mueres! ¡Todo se muere! ¡Uy! Ese sí está grandote, pero creo que se muere de uno. Sí, está bien chafa. Está grandote, pero está bien chafa, así que no hay nada de qué preocuparse. ¡Muérete! Bien, gracias. ¡Mueres, mueres! ¡Soy fuerte! ¡Soy muy fuerte! ¡Tú también te mueres! ¡Adiós, dinosauriote! ¡Ey, qué hubo, qué hubo, qué hubo! Estos cuates lo que tienen es que se camuflan. Se camuflan con el territorio y no los ves. Como todo es gris y sin color. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Oh, oh, 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 oh! No le di, no le di, no le di. ¡Quiero darle! ¿Cómo le doy? Ahí está, ahora sí. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Ya se están emocionando ustedes, ¿eh? Se están emocionando, pero los veo, los veo, los veo, los veo. ¡Todos los veo! ¡Velos, velos, velos! ¡Cómo se me amontonan! Por eso es peligroso venir a las dimensiones, ¿eh? Si no traes la armadura correcta. ¿Qué hubo? ¡Ay, esa cochinada me cae mal cuando te da con su cosa esa! La bolita que lanza hace que te saques de onda. Pero muere tú. Miren, aquí está este templo. Creo que lo voy a marcar en el mapa. Aprovechando que estoy aquí, vamos a marcarlo en el mapa y le voy a poner santuario. Santuario. Bien, oh, ¿escucharon eso? Se escuchó como que se desconectó un dispositivo. ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? Según yo no tengo nada conectado más que la capturadora. Y nada más falta que se haya desconectado la capturadora. Ay, no puede ser. Eso significa que cuando grabe desde la consola me va a dar problemas si se está desconectando. ¿Qué onda? Algo se conecta y se desconecta. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No se reconoce dispositivo. Ni modo. Oye, me movieron el portal del lugar, ¿ya vieron? Antes estaba centrado y ahora parece un cuadro recorrido hacia la izquierda. Qué raro. Qué raro. A ver, voy a hacer un cortecito para checar esto y regresamos. Pues no, la verdad no encontré qué era lo que estaba sonando o qué es lo que se desconectó, pero creo que casi estoy seguro de que fue la capturadora. A ver, ahí hay una cosa voladora. Lo bueno es que desde aquí tengo buen panorama. Puedo checar hacia dónde viajar. Ya viajamos de aquel lado y encontramos ese santuario. Creo que habrá varios santuarios, ¿eh? Fue muy fácil de encontrar. De hecho, sí, miren, allá hay otro. Pero se ve un tanto diferente. A ver, voy a ir para allá. Voy a ir para allá porque también recuerdo que en las dimensiones suele haber comerciantes. ¿Dónde aparecen los comerciantes? No sé. Pero hay comerciantes. Y... ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién? 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 ¡Míralos! ¡Míralos! Se crean muy valientes cuando estoy ciego, ¿no? Atáquenme cuando puedo ver, a ver si sí es cierto que muy machos. Aquí hay otra de estas cosas, es lo mismo de siempre. ¿Hay un agua especial? No sé si me pueda llevar ese tipo de agua. Estaría buenísimo que me lo pudiera llevar, imagínense. Poner de esa agua en mi casa estaría bien. Santuario, santuario, tienda. Hay Lotoman, que son los comerciantes. A ver si podemos encontrar uno antes de irnos de esta dimensión. Porque por lo menos ya matamos a un montón de mobs. Y creo que hasta ahorita no han dropeado nada interesante. Aunque, la verdad, ni siquiera estoy revisando bien. Así que voy a checar. A ver. Rock Bones. Órale, a ver, ¿qué es esto? Rock Bones. Esqueletalingot. Oye, sirve para hacer de esto. Preda, no sé qué. Predatius Leggings. Armadura. Armadura. Full set bonus, 70%. Holy Arrow Bow Damage. ¡Órale! Le aumenta un 70% el daño a las... a las flechas... a las flechas... a las flechas santas. Flechas sagradas, como se les llame. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. ¿Cómo se obtienen los esqueletal... los esqueletal ingots? ¿Se obtendrán aquí? A ver, voy a tratar de quitar uno de estos. A ver qué es. A ver cómo se craftea. Black Mushroom. Ah, no, es un hongo negro. No, pues entonces no sirve para nada. A ver, esos de allá abajo puede que sí. A ver, voy a checar. A ver qué tal. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién me rodea? ¿Quién me rodea? Muere. Muere. ¿Quién más? ¿Quién más? Viene uno, viene uno, viene uno. Muere. Bien. Creo que esto es lo que se utiliza para comerciar con el Lotoman, ¿eh? Estas cosas de Deep Lands Gems. ¡Muere! Dame Deep Lands Gems. No, no me dio. A ver, quitamos este. Skeletal Block. ¡No! No se craftea y tampoco sirve para craftear nada, así que... a la goma. A ver este. ¡Oh! Puedo minar. A ver, vamos a minar un poquito.
Puede que encontremos algo bueno si minamos. Nada más para checar si los minerales se encuentran minando. Si no, para ni seguirle dando. Si hay cosas esqueletales en este lugar, significa que sí, en teoría debería de darme. Oye, mira, me dropeó. Creo que ya este es el bedrock, sí. Pues no hubo gran cosa, ¿eh? Se quitan muy rápido estas piedras, eso sí. Pero de minerales, nada. ¡Eh! Subí a nivel 21. ¡Oye! Ahora sí estoy subiendo de nivel de minado. Se desbugueó. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Creo que ese reseteo de que me quitaron mi experiencia y todo sirvió también para que se desbugueara lo de los niveles. ¡Mira qué rápido lo quito! ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido! ¡Diamante, válgame! Una cantidad de diamantes estoy consiguiendo exorbitante. Exorbitante, pero de minerales de estos raros no hay. Yo esperaba encontrar algo para sacar los esqueletalingots, pero no hay. Entonces, debo de encontrar las piedras. Según yo, los esqueletalingots salen de... Miren, chequen. Salen de esto. Skull bone, fragment. Ok. Ok, y esto sirve para craftear armas y armaduras. Bueno, no armaduras, no, sí, armas y armaduras. Pero también se craftean estas cosas. Entonces, si puedo encontrar de estos esqueletaliums, puedo obtener de estos. ¿Se puede hacer un arma? Creo que no, ¿eh? Arma no, pero... pero por lo menos herramientas sí puedo hacer. Vamos a tratar de encontrar el esqueletalium. ¡Muere! ¡Dame esqueletalium! No, no me dio. ¡Esqueletalium! ¡Hola! No veo señal del dichoso esqueletalium por ningún lado. A ver, voy a volar a la cima de esto. ¿Hola? ¿Qué es esto? Parecen edificios. Tienen como vidrio y a la vez van a la cima, al infinito y más allá. Y no veo rastros de ninguna de esas cosas. Hay madera, no sé si esa madera se pueda refinar. No sé si se pueda refinar para hacer unos bloques especiales que me sirvan para decorar mi casa, porque la verdad el color de mi casa no me gusta demasiado, así que no estaría de más llevarme unos cuantos materiales extra, ¿eh? Nada, nada. Nada de lo que hay aquí me gusta. Chihuahuas, ¿dónde está el dichoso esqueletanium? Voy a seguir volando, ¿eh? No me voy a rendir tan fácil. Voy a seguir volando por toda esta dimensión hasta que encuentre algo fuera de lo común. Algo fuera de lo ordinario. Vuela, 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 vuela. ¡Eh! ¿Qué hubo? Se me lagueó, eso es trampa. Miren, aquí estoy como en un edificio. Y no puedo poner antorchas. Ahí está, ya la puse. ¿Esto es piedra? Sí, ¿no? Es más piedra de esta que no sirve para nada. Me pregunto si en esta dimensión se mina hacia arriba en vez de minar hacia abajo. Pero eso sería complicado, ¿no? Sería demasiado complicado minar hacia arriba. Estos cristales, si los trato de quitar, se rompen. Pues no, ¿eh? No veo que haya nada diferente de lo que ya nos hemos encontrado. Tal vez si sigo matando mobs, me dropeen algo también que valga la pena. O tengo que minar. Tengo que seguir minando. Tal vez no miné lo suficiente. Son varias cosas, ¿eh? Muchos detalles que tengo que estar checando de esta dimensión. Yo creo que en cuanto a estudiar las dimensiones, todavía me falta mucho por estudiar. Pero nada que no se arregle en el siguiente capítulo. De todos modos, yo creo que le vamos a echar una mirada a las dimensiones. Aunque no consigamos nada en esta dimensión, voy a regresar otro día. O sea, nada más les estamos echando un vistazo para ver qué tan complicadas están. Y más o menos ir viendo. Ey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el chistoso? ¡Ya te vi, eh! ¡Eh! ¡Aunque me dejes ciego, te veo, mono! No importa qué tan ciego me dejes, yo te veo. Aquí vienen unos más. Se creen muy inteligentes porque me vienen persiguiendo. Nada más porque vuelan, pero yo también puedo, así que no hay nada que temer. Templo, templo. Miren, aquí está el Otoman. ¡Bien! ¡Lo encontramos! El Otoman, dime que vendes los... ¡Oh! Miren, Formation Staff Totem. Creo que este es el totem para... ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡No le des al Otoman! Lo acabo de encontrar y ya lo quieren matar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores? Eso no se hace. ¿Estas plantas qué me darán? No, no dan nada. Tenía la esperanza de que dieran algo bueno. Miren, este Lotoman vende esto que es... Ah, caray, este es diferente. Sí, miren, Formation Staff Totem, Predatios Bow Totem. Y si le doy 40... Uy,
Pide 75 gemas, nada más para darme 10 de estos Formation Staff Totem. Bow Totem. Y ya, es todo lo que da. Ok, vamos a comprarle un Bow Totem. Esto de Staff Totem no me gusta, pero lo del Bow Totem sí, me llama la atención. Vamos a sacarlo. ¿Qué significa eso, Epsilon? No lo sé, creo que si lo pongo en el suelo me dropea... Me puede dar algo. ¿Algo como qué? Algo como un arma, un bow. Precisamente eso, un bow, un arco. Vamos a tragar, no vaya a ser que invoque un jefe y entonces ya valió chetos. Mira, un yeti. Qué loco. A ver, lo ponemos aquí. ¿Qué me vas a dar, monito? Muere. Chale, ni siquiera me dio nada. ¡No me dio nada! ¡Estoy molesto! ¡Quítate! Me gasté todas mis gemas para eso. Solo para que se les quite. Voy a ir a matar más monos. Al cabo ya sabemos dónde está el Otoman. De hecho, creo que siempre va a estar en este lugar. Así que vamos a marcarlo en el mapa. Lotoman, ahí está, marcado en el mapa. Porque siempre tiene que estar en este lugar. Se supone que está protegido para que no lo maten estas cosas. ¡Uy! ¡Explota! ¿Tengo más gemas? Me dieron gemas, ¿no? No. ¿Quién es el que me daba gemas? Creo que son estos ojones de aquí, ¿eh? Creo que estos ojones sí me dan gemas. Gema, gema, por favor, gema. ¡No quiero monedas! Eso, las gemas son las que me interesan. Más gemas. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Tú me das? Creo que estas cosas no dan, ¿eh? Estos definitivamente no me van a dar nada. Tienen que ser mobs que solamente aparezcan aquí para... ¡Oh! Me dio algo interesante. Esto. Iron Mine Realmstone. ¡Oh! Es para ir a una dimensión en donde solamente te dedicas a minar. Creo. Creo que eso nada más es para ir a una dimensión en la que te dedicas a minar y minar y minar. Y minar sin sentido. ¡Wow! Un arma. ¡Qué bien! ¡Qué! ¡Oh! Y monedas de plata. Eso quiere decir que era un jefe relativamente fuerte. Tiramos esto. Y... Aquí viene otro. Aquí viene otro. ¡Atentos! 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 ¡Se muere! Bien, más gemas. Más y más de lo que yo quiero que me den. Silver Coin, Deep Lands, que creo que es donde estamos. Y Skeletal Archergon. Qué bueno. Qué bueno. A ver, vamos a tirar esto. Y vamos a dispararla, a ver qué tal. No, creo que no la puedo disparar, me lleva. No tengo lo que se necesita. ¿Qué se necesita? No sé, tal vez alguna especie de munición o cierto nivel. Cierto nivel de algo para dispararla. Muere, 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 muere. ¿Quién me está lanzando esas cosas? Ya te vi. ¡Ya te vi, moradito! Hombre, nada más porque es morado se cree con derecho de estarme golpeando. ¡Oh, esta bandera! Esta no la tengo. Una más para mi colección. ¡Dame la bandera! ¡La bandera! Ahí está. Deep Banner, bien. Tenemos el banner de bronce. Se supone que hay banner de plata también y banner de oro o algo así. ¿Quién más? ¿Quién más? Esto se ve que me van a dar gemas. Se ve que me dan gemas. Se ve que tienen ganas de darme muchas, muchas gemas. ¿Unas cuantas? Tengo 14, bien. ¡Ey, ey! ¡Suéltame! ¡Cochinada está! ¿Te crees mucho, verdad? Porque me ralentizas. De hecho, creo que esas cosas mejor las voy a matar con el arco, porque... Si no, voy a estar cayendo en la misma trampa una y otra vez. Vamos a darle otro chance al Otoman. Ya tengo para comprarle otro de sus ídolos esos locos. Digo, de sus tótems. Así que vamos a darle chance. Le cambiamos por Bow Totem. Ahí está. Ahí está. Tranquilo. Dejamos el pedernal. Y vamos a invocarlo justo aquí. Aquí está. Aquí está. Si lo mato, me tiene que dar un montón de semillas. Me lleva nada bueno. Nada bueno me dan. Aunque escuché como que recogí algo. Algo. Nada, nada. Obsidiana, ojos. A ver qué nos llevamos de aquí. Por lo menos llevamos esto de Rock Bones. Que no sirve para hacer gran cosa, pero son Rock Bones, ¿no? Ya después te checaré cómo se consigue lo demás. ¿Dónde está mi casa? Ok, acá está el portal de regreso a casa. Vámonos para allá. Uf, de verdad que... Qué bueno que vinimos a las dimensiones después de aprender a volar, ¿eh? Yo me estaba preparando todo precisamente para este momento. ¿Cuántas dimensiones son, Epsilon? Son alrededor de 12, 14 dimensiones, creo. Sí, son como entre 12 y 14 dimensiones las que podemos visitar. Así que... ¡Uf! Esto va para largo, ¿eh? Tenemos mucho trabajo que hacer, muchas armas que conseguir, muchos viajes que hacer, jefes que derrotar, mobs que vencer. Hay muchas cosas y mucho trabajo por hacer en Epsilon. Esto todavía no se acaba.
Y no creo que se acabe pronto, ¿eh? No lo creo. Vámonos de regreso a casa. Uf, ¿se desbuguea? No, no me regresaron mi vida, me lleva. No me la regresaron, eso sí es pasarse de lanza, ¿no? Que no me regresen mi vida, ni nada de lo que invertí. Eso es pasar, ni la experiencia siquiera. Para la próxima ya se voy a guardar mi experiencia. A lo mejor saliendo y guardando la partida, se soluciona ese bug. Puede ser, quién sabe. Ya se ha arreglado en otras ocasiones así, así que yo espero que siga funcionando de esa manera. Entonces por eso se me ha perdido mi vida, porque voy al Nether, ¿no? Cuando voy al Nether es cuando me quitan corazones posiblemente. Creo que sí, ahora entiendo en qué consiste el bugazo eso. Bueno, como sea, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Me voy a tomar una miniatura en el portal. O simplemente... ¿le tomaré una miniatura al portal? Sí, puede ser. Puede ser. Una miniatura al portal. Vamos, vuela. ¡Qué buena miniatura! Ya me la partí. Eso. Uy. Es difícil tomar una miniatura así, ¿eh? Difícil. Difícil.